a nuestro primer programa de La Escalera On Tour. Hoy tenemos como invitada a Patricia, ¿qué tal? Hola, gracias. Has inaugurado nuestro programa con el tema Melodía Desencadenada, que da título a tu primer EP. Sí, así es. ¿Por qué este título? Esta canción explica un poco cómo nacen las canciones, ¿no? Cuando la gente a veces me pregunta que, ay, ¿cómo es eso de componer, no? Realmente no hay una explicación, es como un gusanillo en el estómago, algo que está ahí que necesita salir y ver la luz. Y por eso le di ese título de Melodía Desencadenada, porque explica cómo esa melodía va surgiendo. Hace unos días ya que salió a la venta, unas semanas, sí, ¿qué acogida está teniendo entre el público? Bien, la cosa va bien. Hoy en día el hecho de moverte tú solo pues tiene también sus complicaciones y sus cosas, pero la verdad es que a la gente le está gustando y estoy bastante contenta. Cuentas que tu música, tus letras están basadas en sensaciones y experiencias. ¿Son todos los temas son autobiográficos? Quizá no hablan siempre de mí, porque, sino de cosas que siento, que vivo o cosas que me llegan, ¿no? A veces veo cosas que me hacen sentir o que me remueven por dentro y que acaban contando canciones. No todas las historias hablan de mí, sino una gran mayoría, pero hay otras que son de sentimientos o situaciones que me llegan. Este es tu primer EP, ¿te ha costado escoger las canciones para el repertorio? ¿Te has quedado con ganas de incluir más? Mucho, cuesta mucho, ¿no? Porque son todas como tus hijos y claro, todos los hijos son guapos y los quieres y dices, a ver, a cuál he hecho fuera. Entonces, bueno, junto con el chico que me grabó la maqueta, un EP y así, pues fue un poco entre los dos, ¿no? Había algunas que estaban clarísimas, que tenían que ir como la melodía desencadenada, y otras, bueno, un poco sobre la marcha, pues fuimos decidiendo. ¿Por qué? ¿Por qué querías escoger esas canciones? Que las tenías súper claras. Por ejemplo, Melodía Desencadenada la tenía clarísima porque si hago SP y si creo las canciones, tengo que explicar el porqué, ¿no? Y esta es la canción que lo explica. Entonces, además, por eso decidí que fuera el nombre del CD que diera. Luego había otras, Abre la Ventana. Abre la Ventana por la temática que trata, ¿no? Habla sobre la violencia de género y es un mensaje para que esas mujeres saquen valor y salgan de esa cárcel, ¿no?, en la que viven. Y era algo que creía que tenía que llegar y que tenía que contar. Son dos que tenía muy, muy claras. Luego el resto también un poco Cenicienta también, porque para mí era muy especial esa canción, es un poco diferente. Y luego las otras fueron un poco surgiendo. La cosa fue como rodando. El EP incluye 6 temas, 5 con banda y 1 en acústico. ¿Has querido transmitir lo mismo que en tus directos o has añadido postproducción? Son diferentes. El directo es como más íntimo, ¿no? Es más pequeño formato. La banda, por ejemplo, no me acompaña, solo tocar yo sola. En cambio, quizá en el EP he querido pues eso, que hubiera todo como más grande, ¿no? Más, como sonaría en muy gran formato. Aún así he querido por eso añadir una última en acústico para que, bueno, la gente me escuche casi como si estuviera allí en el salón de mi casa cuando estoy componiendo. ¿Lo has autoproducido tú todo? Sí, económicamente sí. Mark Cross, que bueno, es un crack, ha sido el que me ha grabado, me ha producido, se ha encargado de toda la masterización y todo eso. Tema económico así, pues tal y como están las cosas, sí que ha sido pues autoproducido en ese sentido. Y cuéntame, ¿cómo es la experiencia desde que empiezas componiendo las letras hasta que ha salido a la venta? ¿Escribías pensando ya en sacar a la luz este EP? Bueno, la verdad es que siempre cuando haces una canción, ¿no?, quieres que le llegue a la gente. Entonces la idea del EP es que te ronda, pero no cuando no estás componiendo y piensas, ah, sí, el EP y tal. No. Incluso es muy curioso porque, claro, yo lo toco en acústico y tú en la cabeza vas oyendo como la banda, ¿no? Luego llegas al estudio y todo mágicamente empieza a tomar vida, ¿no? Empieza a tomar cuerpo y a veces se parece y a veces no a lo que tú has pensado. Es como un proceso muy mágico, ¿no? Todo va haciendo y va creciendo y casi sin darte cuenta. Antes decías que la canción Cenicienta es muy especial para ti. Sí. Explícanos por qué, porque será la próxima canción que nos tocará. Bueno, Cenicienta es, como todos sabéis, un cuento, pero es un cuento un poco peculiar, ¿no? A mí me encantan los cuentos de hadas, pero creo que explican un poco, tiene muchos componentes quizás machistas o que nos hacen a que todos estemos esperando el príncipe azul y ser unas grandes princesas, y Cenicienta pues se carga todo eso, ¿no? Explica la historia de una Cenicienta real en la que, bueno, no hay príncipe, no hay corona, pero se decide tirar para adelante y seguir pisando fuerte. Por eso para mí es especial. Pues adelante.
En el mundo de la música? Bueno, empecé muy pequeña. Con 7 años compuse ya la primera canción y desde entonces siempre he intentado ir haciendo cosas, ¿no? Pero ya un poco más en serio empecé a estudiar y mientras iba estudiando tenía cada vez más ganas de tocar, así que busqué un grupo para cantar y empecé en Destino Libre. Ahí estuve como vocalista, luego cada uno pues seguimos un poco nuestro camino y a partir de ahí pues me centré en mis canciones y en el que quería enseñarlas a la gente. Busqué una segunda guitarra que me acompañara y nació Postdata. Estuvimos un tiempo, pues empezando a tocar por salas, conociendo un poco cómo funcionaba todo, y luego ya seguí mi camino en solitario como Patricia. ¿Y cómo definirías Patricia? Bueno, Patricia son muchas cosas. Sobre todo yo creo que es sentimiento en estado puro, es una voz personal, unas letras que quieren explicar algo, no simplemente que suenen bien, que van más allá. Y unas melodías que pues, se puede encontrar desde el pop hasta el rock, pasando por la canción de autor. Yo os invito a que la escuchéis y así a ver qué os parece. ¿Cuándo decidiste que tu camino estaba en la canción de autor? ¿Empezaste con bandas y has acabado cantando sola? Sí, un poco por el tema de componer, ¿no? Yo tenía muy claro que necesitaba mostrar las canciones que hacía, expresar lo que sentía e intentar que mi mensaje llegara. Entonces yo creo que la música que más hace eso y que más explica es la canción de autor. ¿Qué influencias musicales? Bueno, de todo. Escucho desde Iron Maiden, en plan rock, hasta Ismael Serrano, pasando por música clásica, pop rock español, un poco de todo. Yo creo que la música, clasificarla, cuanto más escuches y más diversa, más te enriquecerás. ¿Crees que el hecho de ser mujer te dificulta un poco encontrar tu lugar en este mundo? Sí, creo que está mucho más difícil por el hecho de ser mujer. Solo hace falta que veáis
los carteles de cualquier festival de música y las mujeres casi ni aparecemos. Y no tengo todavía la razón, pero lo tenemos bastante más difícil, ¿no? Parece que sigue siendo como un mundo de hombres y hay pocas que estemos ahí luchando a ver si lo logramos. Pero bueno, espero que de aquí nada esta frase no la pueda decir y estemos igual. Espero lo mismo. Bueno, dejamos a Patricia con el tercer tema. ¿Cómo se titula? El tercer tema se llama Abre la ventana. Y como ya te he dicho antes, para mí es muy especial porque es un mensaje para todas las mujeres que están prisioneras en sus hogares. Que yo unos días nada más que oigo en la tele, ¿no? Cada día matan a alguna mujer y que lo haga la persona que se supone que más te quiere y te debe cuidar. Algo que no acabo de entender. Así que espero que se animen a abrir la ventana. Luces de colores a tu alrededor.
hablando de actualidad, aparte de cantautora, eres profesora de música. Sí, así es. ¿Qué opinas de los recortes en educación? Bueno, me parece un atentado hacia el futuro, ¿no? La educación, sobre todo la pública, es la que garantiza que todos podamos ser iguales y podamos tener las mismas oportunidades. El hecho de que la gente que peor lo está pasando, ahora mismo con la situación que hay, la educación de sus hijos ni siquiera pueda tener una calidad por falta de personal, por falta de dinero, por falta de inversión, bueno, me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Y un aniquilar el futuro de esos pobres niños que tienen el mismo derecho de cualquier persona con más dinero, con más posición, ¿no? O con lo que sea. Decía Confucio que donde hay educación no hay distinción de clases. ¿Crees que con estos recortes pretenden aumentar aún más la distancia entre la clase obrera y la burguesía? Totalmente. Bueno, es que esa distancia, la educación yo creo que es la que hace que esa distancia se pueda romper. Yo he podido estudiar una carrera universitaria y puedo estar donde estoy gracias a poder haber recibido una educación, ¿no? Mis padres no tuvieron esa oportunidad. Y con lo que vamos a hacer ahora, quizá mis hijos tampoco la tengan. Entonces, creo que es algo realmente que intenta separar por clases y contra lo que deberíamos concienciarnos y luchar todos, porque la educación es el futuro. ¿Crees que los cantautores no se están implicando demasiado en este movimiento social? Sí, creo que sí, que no se están implicando. Creo que antiguamente un cantautor no era el que denunciaba muchas injusticias sociales. Hoy en día yo quizá encuentro faltar eso, ¿no? Hay quizás más cantautores, un abanico mayor, pero bueno, se acaba hablando del amor y desamor casi en exclusividad, ¿no? Que está muy bien, pero creo que los temas sociales son temas que también hay que tratar y que hay que hablar de ellos, ¿no? Y que hay que expresar a través de tus canciones, porque tu música debe llegar y debe expresar las cosas que están pasando. Y hoy en día todo esto es actualidad. Bueno, vamos a ir acabando. Aquí tenemos el CD de Patricia. ¿Qué conciertos previstos tienes? Bueno, ahora de momento, hoy mismo tengo un concierto y la temporada de verano habrá un descanso. En septiembre volveremos a coger energía y a seguir, pero en principio en verano voy a descansar un poquito y a recobrar pilas y fuerza. Aparte de septiembre vamos. Que lo disfrutes. Gracias. ¿Dónde pueden encontrar más información los espectadores sobre ti? Toda la información está en mi página web, que es Patricia, la primera Y, music.tk. Y luego a través pues, de Facebook, Twitter, todo lo que son redes sociales, poniendo Patricia la primera con Y, aparece rápido y allí pueden encontrar todo lo que quieran. Vale, muchas gracias. Pues os dejamos con el último tema de Patricia y hasta el próximo programa. Yeah.